Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que nuevamente Gerard Piqué y Shakira están en las páginas de los medios en España y por ende tienen repercusiones en diferentes latitudes del mundo. El español y la colombiana se encuentran con protagonismo debido a que desde la semana anterior se conoció que la famosa cantante tomó la decisión de marcharse junto a sus dos hijos a Estados Unidos, donde se instalará a partir de los próximos días. Por esa razón también se tiene prevista una reunión entre los abogados del exjugador del Barcelona y de la barranquillera con el fin de definir los tiempos en los que el padre de Milán y Sasa estarán junto a ellos desde este momento. Este mismo mes de abril, Piqué ya podrá disfrutar de su régimen de estancias con sus hijos. Lo van a organizar todo, informaron en el programa Mamarazzis. Según los acuerdos iniciales que permitieron el divorcio, Piqué viajará a territorio estadounidense para pasar los 10 días con los infantes y disfrutar de su compañía. Esto era algo que tuvo trascendencia en el tiempo en que se firmó formalmente la separación e incluso se llegó a decir que él estaba en contra del viaje de sus hijos a la Florida en Estados Unidos. Por lo pronto, desde hace ya unos días se supo que Shakira viajó a un paradisíaco destino para pasar unos días de descanso y alejada de todo ruido en las islas Turcas y Caicos, en el sector norte de la República Dominicana. Las pequeñas vacaciones terminarán en las próximas horas cuando tomen un vuelo privado para llegar a su nuevo hogar. Según Mundo Deportivo, los dos niños estudiarán en el Miami Country Day, de gran reconocimiento en el estado de la Florida. Mientras que la mansión de Shakira se encuentra ubicada en el exclusivo sector de North Bay Road River, en Shore Beach, en una mansión que ella compró en el año 2001 y que goza de todas las comodidades. Seguramente Piqué y Shakira darán muchos episodios más y serán comidilla también en Miami, donde los reporteros gráficos y camarógrafos estarán pendientes de sus movimientos.